Déjeme primero darle la bienvenida al conductor de Informe Capital en Capital 21, a Juan Becerra Costa, aquí a Sin Censura. Juan, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Toño. Qué gusto saludarte en este martes caluroso en la Ciudad de México y muy calientito, como desde hace, pues ya prácticamente todo lo que va del sexenio en temas políticos y sociales. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, muchísimas gracias. Y de hecho te quería comentar, hablando del calor, ahora que hicimos esta corresponsalía tras la tragedia en San Antonio, ahí que estuvimos en San Antonio, hice una encuesta entre mucha gente con la que, vamos, estuvimos ahí en San Antonio sobre precisamente las declaraciones de Lito Moreno, esta propuesta de armar a las familias mexicanas. Y te soy perfectamente honesto, no hubo una sola persona que me dijera: creo que es una mala idea. No todos decían: sí, es que tenemos que defendernos de alguna otra forma. Nuestras familias allá en México se tienen que defender con armas o no de esto. Yo les planteaba, obviamente, que era pues un recurso muy básico de la política y les planteaba eso, ¿no? Imagínese usted si de pronto en la Ciudad de México, por cualquier cosa, la gente se anda peleando en el tránsito. ¿Qué va a pasar si traen una pistola? Tú nos hablas hoy de este discurso de miedo, ¿verdad? Así es, querido Toño. Mira, tenemos aquí, me parece que, dos ejes centrales. Uno, la absurda propuesta de Alito Moreno, desde la dirigencia del PRI, de convertir a la República Mexicana en una especie de lejano oeste posneoliberal, armando a la ciudadanía, ¿no? Totalmente absurda. Y por otro lado, a lo que verdaderamente responde este discurso, ¿no? Más que una propuesta, es un discurso de miedo que es muy congruente con el discurso de miedo que ha tenido desde sus inicios el revolucionario institucional, porque de eso se ha valido para la manipulación de las conciencias. ¿Qué te parece si rápidamente decimos por qué es absurdo, ¿no? Y luego nos vamos a lo que hay de fondo. Mira, es absurdo y no responde a lo que me decías de la encuesta, el armar a la ciudadanía, por muchísimas razones, pero las principales... Ahí te va. Mira, la mayoría de las personas que obtienen un arma legalmente, con un permiso de porte o con una tenencia, tienen la falsa creencia de que pues andar por ahí con una fusca en la cintura o debajo de la axila o donde bien la quieran traer, los va a proteger. Totalmente equivocados están, ¿no? Al contrario, la probabilidad de morir como resultado de arma de fuego es bastante superior en los casos de aquellas personas que tienen una pistola en comparación con quienes no. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que si uno es dueño de un arma, es más probable que lo maten a que si no anda armado. Ahora, también hay otro tema que tiene que ver aquí que parece que Alito desconoce. La sola presencia de armas de fuego genera en todas las personas que están alrededor de ellas que se sientan amenazadas, incluyendo al portador, que teman por su vida. Algo que implica pues graves repercusiones psicológicas, no solo en la persona, no solo de manera individual, también a nivel comunitario. Y otro dato que no se ha planteado en esta absurda proposición es que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizada en contra de un miembro de la familia de manera accidental o incluso voluntaria que en contra de un intruso que se meta ahí a la casa a cometer un crimen. Y la mayor parte de los casos en los que un adolescente utiliza un arma de fuego en contra de sus compañeros, ya sea de escuela, de donde sea o del trabajo, pues es porque vive en un ambiente en el que hay armas, es porque vive en una casa en la que los papás tienen una pistola, un rifle o una metralleta, ¿no? Entonces aquí tenemos elementos, de peso para señalar que esta propuesta es absurda. Vámonos al tema político. O sea, una de las principales obligaciones de cualquier gobierno es garantizar un entorno seguro a los ciudadanos. Imagínate qué tipo de entorno se construiría cuando se hacen más laxas las normas para poder tener portación de armas. O sea, es absolutamente de locura, ¿no? Es un retroceso a más de 100 años atrás. Cuando uno podría pensar que la oposición sería complicado que fuera más retrógrada, salen ocurrencias como esta, ¿no? Es increíble. Ahora, ¿a qué responde esta verborrea por parte de Alito Moreno? Pues al miedo, ¿no? O sea, el miedo ha sido un aliado de los grupos de poder, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo, y no solo en el pasado, también en el presente. Y el que los ciudadanos tengamos miedo
es una de las estrategias fascistas más acudidas, y es una de las estrategias del PRI desde que fue creado. ¿Para qué? Para extender los tentáculos de la corrupción con los que ha apretado a los mexicanos así hasta el otoño. Entonces, pues temerle al PRI, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un mecanismo de defensa nacional. O sea, nosotros somos PRI y nos cuidamos. O sea, como decía el presidente en los debates cuando era candidato a Anaya, hay que cuidarse la cartera, hay que guardarla. ¿No te acuerdas cuando veíamos a una comitiva de algún funcionario priista por las calles de la Ciudad de México? Nos daba pánico a ver qué nos van a hacer. Cuando veíamos aquellos coches con vidrios polarizados y antenas con dos agentes de alguna agencia de seguridad de administraciones priistas, pues era como ver al demonio mismo. O sea, era sabido que desde el gobierno se ejercía el poder a través del autoritarismo y con este autoritarismo de la violencia. Ahora el PRI ya no tiene el poder político, pero no por ello deja de generar miedo en la ciudadanía. Te digo que es una de sus estrategias políticas que más ha utilizado. Y pues nosotros le tenemos miedo al PRI y a sus soldados, pero una buena parte de la población no solo le tiene a ellos este miedo, sino también a quienes son sus antagónicos debido a esta estrategia de comunicación política que te digo que el PRI ha construido, y con ella narrativas para intentar justificar y con ello accionar medidas represivas en contra de movimientos y organizaciones antagónicas. Recordemos nada más la guerra sucia, ¿no? Es una herramienta de un Estado que fue secuestrado por ladrones que se disfrazaron de servidores públicos. Entonces sigue intentando atemorizar a la población, y para ello hoy utiliza la infodemia como herramienta para desestabilizar, y su arma es la mentira, su blanco es la ciudadanía, y su motivo, claro, el regresar al poder para continuar con el saqueo. Entonces no saben hacer otra cosa, no tienen interés en aprender algo diferente, y por ello son como dinosaurios que, debido a su incapacidad de adaptación, pues están destinados a extinguirse. Y por más alianzas que hagan, pues ya ves cómo les está resultando estas alianzas con el PRI, entre el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, ya está dentro del PRI, hay ahí una oposición clara a la dirigencia de este alito, que bueno, pues hoy salió corriendo del país hacia Francia. Muy casualmente, parece que en el mismo avión que Santiago Kirill, ¿no, Toño? Así es, cuestionable lo que está haciendo en estos momentos Alito Moreno. Tienes toda la razón, yo me acuerdo que las simples siglas del PRI nos causaba mucho temor a todos. En el pasado, hoy, pues son un remedo. Y yo te quiero decir una cosa, Juan, me parece que esto es un planteamiento, como tú bien mencionas, absurdo, con la única finalidad de establecer la estadía o no de Alito Moreno, pero ya lo puso sobre la mesa, ya está sobre la mesa. ¿Qué va a pasar en el futuro de la política cuando algún otro político, tal vez más serio, esta pues, propuesta no es seria, pero tal vez más serio, lo vuelva a plantear? Y en este ánimo de los políticos que son ambiciosos y que no les interesa el bien o no de un país, simple y sencillamente quieren ser reelegidos, quieren obtener algún tipo de situaciones de poder o de ambición, ¿qué va a pasar cuando sean cada vez más políticos los que hagan este tipo de planteamientos en México, que busquen en efecto que se reforme la ley de armas? Y que los mexicanos puedan armarse como ocurre aquí en los Estados Unidos. Mira, Toño, me parece que si hay otro político que plantee la misma iniciativa, pues de entrada no será un político serio. Con lo que no cuentan en la oposición, y con quien no cuenta quien se atreva a replantear una iniciativa como esta, es que con el cambio en México, con el cambio que hemos tenido durante los últimos años, la población ya no es la misma, Toño. Tenemos muy claro que la violencia lo único que genera es violencia, y que llenar de pistolas a una población, lejos de ser la solución, lo que crearía sería un terrible, gravísimo problema de inseguridad y también de ingobernabilidad, algo que justo es lo que busca la oposición. O sea, hoy el pueblo de México tiene un arma mucho más poderosa que las pistolas y que los rifles. Además es adecuada. Sabemos que el poder soberano emana de nosotros, un derecho que nunca nos van a volver a arrebatar, porque no lo vamos a permitir. Somos una población que tiene mucho más juicio crítico y que ya no nos dejamos engatusar ni marear por los discursos demagogos de antes. Entonces, quien vuelva a plantear una propuesta como esta, pues lo único que hará es clavar otro clavo en su ataúd, en el ataúd de la oposición.
porque este discurso no se lo compra pues nadie que desee que a nuestro país, que a México le vaya bien, y quien pueda llegar a plantear una solución o creer en ella, pues es evidentemente un aliado de la violencia y de la ingobernabilidad, cosa que afortunadamente pues ya no sucede en la población de México. Ya no estamos apolitizados, ya no nos compramos los discursos huecos, ya somos mucho más activos, ya participamos democráticamente, ya nos informamos, ya tenemos mucho mayor juicio para saber qué escuchar y a quién creerle, Toño. Entonces, pues es absurdo, ¿no? Es un intento por generar miedo en la ciudadanía, valiéndose de una situación de criminalidad y violencia de hace muchísimos años atrás, que si bien se está resolviendo y si hay estrategias que acuden a las causas, pues todavía, sin duda alguna, hay mucho, pero muchísimo que hacer. Entonces se valen de este miedo, de este hartazgo ya de décadas para intentar jalar agua a su propio molino, y pues con medidas como esta, pues nada más no les va a funcionar. Dudo que alguien más se atreva a aventarse el tiro de replantear esta barbaridad de armar a los mexicanos. Y vamos a ver si realmente le hacen caso a Lito en esta gira internacional que va a hacer. Yo creo que la única organización que le va a hacer caso a Lito acá en los Estados Unidos es la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, también la OEA, porque tienen a Almagro, pero en todo caso será la NRA de acá de los Estados Unidos. Querido Juan Becerra Costa, te agradecemos como siempre por estos comentarios tan atinados. Por favor, compártenos tus redes sociales y qué van a andar haciendo ahí en Capital 21. ¿Qué andan haciendo y qué van a hacer ahí en Capital 21? Muchas gracias, Toño. Pues los esperamos a las 9 de la noche, lunes a viernes, en Informe Capital. Y los invito a leer mis artículos en La Jornada y en el SPR Informe, así como en la revista Sentido Común, que está en línea. Y yo te mando un abrazo a ti, que espero hagas extensivo a Vicente, y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Con mucho gusto, pasamos el abrazo. Le agradezco también a dos amigos que ya están listos para entrarle a la mesa de diálogo. Ya llegó el querido Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por tu paciencia. Buenas tardes. Hola, querido Vicente. No, pues yo encantado de estar acá en esta mesa contigo y con todos. Gracias. Y también saludo a Enrique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Quique, un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Vicente? Saludos a ti, a Ceci, a don David, Toñito allá en Estados Unidos, y a Jorge también un fuerte abrazo aquí, escuchando todo lo que estás preguntando, mi estimado Vicente. Oigan, pues a ver, iniciemos con esto que yo lo he repetido una y otra vez. Odian a López Obrador. Odian a López Obrador. Y eso los lleva a decir, a publicar cualquier barbaridad. No vamos muy lejos. Hoy en la primera plana del New York Times, ojo, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y del mundo, el New York Times, donde creo que tiene acciones Carlos Slim, ¿no? Se me había olvidado ese pequeño, gran detalle. En el New York Times hablan de un embajador de Estados Unidos en México a modo. Es más, en el New York Times, esta misma periodista que firma la nota hoy, es la misma que decía que Andrés Manuel López Obrador extrañaba a Trump hace no mucho tiempo. Es más, el New York Times llega a tal nivel que defiende el fraude de Felipe Calderón en el 2006. En serio, porque uno de los posicionamientos del periódico o en donde se centra este trabajo de información de los reporteros del New York Times, que por cierto también es retomado por quién más, pues por el pasquín inmundo, el periódico Reforma,
habla de cómo se estaría López Obradorizando, nótese mi sarcasmo, Ken Salazar, para cuestionar incluso esa victoria de Felipe Calderón que muchos consideramos fue fraude y que fue a través del fraude que llegó a la presidencia. De ese tamaño, le digo, el veneno, el odio contra López Obrador y desde medios internacionales. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ya la verdad rayan en el ridículo. Odiamos a Ken Salazar, cuestionamos a Ken Salazar. ¿Por qué? Pues porque es muy cercano a López Obrador. Hijos de la canción, mi querido Jorge. Sí, fíjate que a mí me impresionó, no solamente por el título de la nota, no solamente por lo significativo que es que New York Times critique a Ken Salazar, a un embajador en México por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sino también por el momento en que se da esto, que es unos días antes de la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, y por el espacio que le dan, porque no es cualquier cosa que lo pongan en primera plana, en la portada, pues, del New York Times. A mí me parece que sí es una cuestión que tiene que ver con el odio, que tiene que ver con que los nubla, y que tiene que ver también con el trabajo que ha realizado Andrés Manuel López Obrador. Tú recuerdas que cuando era en campaña y después al principio de su gobierno, la oposición le decía a Andrés Manuel que iba a ser un representante de México como presidente a nivel internacional, que no sabía de política internacional, que iba a quedar en ridículo, que incluso pues iba a fracasar porque no hablaba inglés. Lo que hemos tenido pues ha sido una perspectiva y un conjunto de hechos que distan mucho de esas críticas y que distan mucho de ese minusvalorar lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Uno, porque se ha convertido en un líder de América Latina, porque ha encabezado una ola ahora de gobiernos progresistas. Dos, porque ha defendido los intereses de toda América Latina. Recuerda lo que sucedió en la cumbre y, bueno, pues todo lo que ha significado este revivir una América Latina unida donde, digamos, que sean muchísimo más fuertes las coincidencias que las divergencias. Y también ha defendido la soberanía nacional. Logró, en un momento dado, pues, luchar y encontrarle modo a Donald Trump, que prácticamente ningún mandante en el mundo lo pudo lograr. Y ahora con Biden, pues ha logrado, ¿no?, presentar una iniciativa de reforma eléctrica diciendo, pues nosotros vamos por esta iniciativa. Ha logrado, pues, esta cuestión de la creación de la refinería y ha tenido discursos fuertes, que ayer mismo dijo lo de la Estatua de la Libertad, ¿no? Y diciendo que pues que el gobierno de Estados Unidos no sería un país libre si meten a Assange a la cárcel. Entonces, pues todas estas cosas pues se notan en la acción que tienen con Ken Salazar, que es el embajador. Y me parece que es la astucia de Andrés Manuel López Obrador para tejer una nueva forma de relacionar a México con los Estados Unidos. Y pues los dos embajadores que ha habido, tanto el que todavía hubo en la época de el nuevo embajador de Estados Unidos en México, pues han logrado tener una buena relación con Andrés Manuel. Y eso se nota, y ahora esta reacción furibunda por parte del New York Times, que hay que también tener en cuenta que New York Times y que los reporteros del New York Times que están en México tienen vínculos con estas asociaciones de la sociedad civil, en específico con Mexicanos contra la Corrupción. Y una parte del texto, pues, es el enojo también de estas asociaciones civiles. Por ejemplo, narra cómo en una reunión, María Amparo Casar, la directiva, la actual dirigente de Mexicanos contra la Corrupción, prácticamente le reclama a Ken Salazar, y Ken Salazar pone en duda que esta asociación se dedique realmente a luchar contra la corrupción, sino que más bien ese, como lo que todos lo vemos, pues es un ataque sistemático a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que veo es que las relaciones entre México y Estados Unidos han cambiado, y veo también una gran capacidad
de la administración de Andrés Manuel Obrador, del propio Andrés Manuel Obrador, para observar que los Estados Unidos es una potencia que viene y que tiene muchísimos problemas, y entonces tiene el presidente mexicano pues una capacidad de lectura geopolítica y que la está poniendo en práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que detrás de este reportaje están los conservadores de Estados Unidos que ven cómo México nuevamente retoma soberanía y nuevamente pone como una fortaleza su dignidad, y también que la relación ha cambiado, y yo creo que eso les cuesta muchísimo. Por un lado están estos conservadores, y también por otro lado pues están estas asociaciones, que yo no sé, por ejemplo, a Biden, cómo le quedará que estas asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que reciben dinero directamente del Departamento de Estados Unidos, pues ataquen, operen para que el New York Times ataque a Ken Salazar, ¿no? Yo no sé si esto es válido, si esto es ético, pero parece que eso fue lo que sucedió. Y pues sí, lo que queda es que tenemos un presidente muy capaz para tener una relación más equilibrada con los Estados Unidos. Mire, se nos perdió Vicente. Normalmente escuchamos a Vicente Serrano y tuvimos un problema con la conectividad en estos momentos, pero por supuesto que saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa de análisis, saludo con mucho gusto a Jorge Gómez Naredo y al queridísimo Enrique Legorreta, que bueno, pues sigue con él esta mesa de análisis. Le pido a don David que por favor nos grabe. Querido Enrique Legorreta, bueno, ya lo planteaba hace unos momentos el queridísimo Jorge Gómez Naredo, cómo es que es hasta cuestionable que sea el mismo New York Times el que plantee que pues hay una cercanía supuesta entre el presidente López Obrador y el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ¿no? Que esto pues preocupa a la administración Biden. Yo hace rato planteaba que esto incluso suena hasta iluso, ingenuo. Si de pronto existiera verdaderamente una diferencia con algún embajador, el Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos de inmediato convocaría a ese embajador, y estoy convencido de que lo retirarían del cargo o la retirarían del cargo. Nada de que de pronto empiezan a tener desconfianza y están preocupados por algún tipo de cercanía, porque precisamente eso es el servicio exterior para los Estados Unidos. Hay situaciones de seguridad nacional que pueden poner en jaque precisamente el actuar o no de los embajadores. ¿Tú qué opinas sobre esto, querido Enrique Legorreta? Sí, coincido totalmente contigo, Toño, con Jorge también, en el tema de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está regresando la soberanía a nuestro país de manera magistral, porque siempre se tuvo la idea que Andrés Manuel López Obrador era un personaje que en materia internacional no tenía conocimiento de nada, y a 4 años de su gobierno está demostrando que tiene más impacto internacional que cualquier acción política pública que haga en el país, y eso evidentemente les molesta mucho, no solo ya a la oposición en nuestro país, sino también en los Estados Unidos. Y es realmente interesante ver cómo es que se llega a este artículo, reportaje editorializado por parte del New York Times, en el que señala toda esta entramaña, diría yo, de ideales contra Ken Salazar, a unos días de que se lleve a cabo la visita del presidente López Obrador a Washington, ¿no? Ese es un punto, hay que destacarlo directamente, esa próxima reunión en Washington por parte del presidente López Obrador y Joe Biden. Y también hay que tener en cuenta que el contexto en Estados Unidos no está muy bien con Biden, ¿no? Ustedes aquí en el programa En Sin Censura han hablado de cómo hay una molestia con el actual presidente de Estados Unidos, y me parece que están tratando de bombardearlo de diferentes puntos a Biden, y pues no se diga con el tema de las armas y el tema de la seguridad con los tiroteos en las últimas semanas. Pues evidentemente están buscando cómo atacarlo, y ahora buscan, a unos días de esta reunión allá en la Casa Blanca, pues decir que Ken Salazar está actuando pues básicamente como un traidor, ¿no? Como un espía por parte de México, para darle buenas razones a los Estados Unidos y que digan que no pasa nada en México. Esto también es molestia para la oposición, y que también
les hace ruido, que cómo es posible que, hay que también, lo decía muy bien Jorge hace rato, ¿no? Cómo hablaban de que en su momento en México decían, ya llegó Biden y va a poner en cintura a López Obrador. Corte A, se hizo una buena relación con Biden, como se tuvo en su momento con Trump. Es que Biden va a venir a, López Obrador va a ir a Estados Unidos y lo va a regañar Biden en la Casa Blanca. Otro error más de la oposición que decía que iba a haber una mala relación. Es evidente que este discurso que están manejando tanto en Estados Unidos como en México de que buscan tener una mala relación es porque no les gusta que se tenga un país o un presidente que le diga puntualmente a los Estados Unidos, oye, te estás pasando, creo que es momento de irle bajando dos rayitas. Y evidentemente, pues Estados Unidos sabe que México es uno de sus principales, si no, como bien lo dice el presidente, el mayor socio comercial que tiene Estados Unidos y que buscan con el tema con Canadá de impulsar esta economía tripartita para que no les gane China la batalla comercial, pues evidentemente Estados Unidos tiene que ir poco a poco doblando las manos. Ya no somos el país del 2000 cuando Vicente Fox decía que todo lo que pasaba en México pues tenía que hacerse porque eran órdenes de Estados Unidos, que en secreto era lo que se conocía. Hoy tenemos un presidente que tiene una buena relación, es que ese es el punto. No les cabe en la cabeza que México y Estados Unidos tengan una buena relación y que sea de amistad y cordialidad y no de ser un empleado más de los Estados Unidos, ¿no? Un país que está a los pies del gran Yankee y que evidentemente busca tener esta propia independencia. Al final del día, lo que va a suceder, Toño, Jorge, Vicente, es de que Estados Unidos está entendiendo que los tiempos están cambiando y están cambiando en su propia casa, que es en Norteamérica, y si no los medios, porque eso también es muy importante, los medios siguen creyendo que ellos tienen la verdad absoluta, los medios corporativos, por decirlo de cierta forma, tienen la verdad absoluta, pues no van a entender el cambio que se está viviendo en la región y que evidentemente el presidente López Obrador está encabezando. El fin de semana se publicaba un artículo en El País en el que hablaba cómo las acciones ecológicas del presidente pues impulsaban esta transformación que el neoliberalismo no ha podido lograr y que el gobierno de México pues busca hacer esa punta de lanza para buscar una nueva dinámica en la transformación económica y global que parta de México y de lo que se está sucediendo en el sureste. Así que va por ahí y yo veo más un tema de grilla política interna que en el tema político de los Estados Unidos, me refiero, que lo que realmente está sucediendo con México. Así que la amistad con México y Estados Unidos pues va a seguir y aparentemente pues les molesta que se tenga esa buena relación, porque regreso al punto, se creía y se pensaba que con la llegada de Biden y que AMLO no felicitara a Biden el minuto de que se anunciara el ganador en la elección, pues íbamos a tener una mala relación y las cosas dictan que es distinta la situación que tanto pregonaban los medios, analistas y pues los malquerientes de la cuarta transformación, Toño. Y yo les voy a pedir a ustedes dos, compañeros, ustedes dos que coordinan, pues vamos, medios de comunicación, medios de información, no como Lina ni nada, solamente si ustedes quieren, ¿no? Pero que sigamos buscando una entrevista con Natalie Kitroyev, la corresponsal de The New York Times para México, puesto que le hemos buscado aquí en Sin Censura una y otra vez ante una, pues lo que yo considero son verdaderas pifias periodísticas, ¿no? El hecho de usar inferencias constantemente en sus artículos, como ese de enero del año pasado, en el que aseguró que el presidente López Obrador admiraba a Trump y que lo extrañaba, y ahora, bueno, pues que sale con esto de que la cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador preocupa al gobierno de Biden, una situación que simple y sencillamente por la lógica pues suena verdaderamente extraña y rara, no podría ser en todo caso, así que si ustedes pueden, solamente si aceptan esta situación, pues seguir buscando a Natalie Kitroyev, a ver si con ustedes en algún momento puede responder las preguntas sobre precisamente cómo es que realiza este tipo de artículos, en qué se basa, cuáles son sus pruebas, qué tipo de rigor periodístico está utilizando. Se los encargo si ustedes pueden, pero si no, no pasa nada. Y le pido a don David que nos grabe. Le quiero ofrecer una disculpa al público consentidor de Sin Censura y a ustedes, compañeros. Hay problemas con la conectividad
hasta allá, hasta las inmediaciones del Zócalo Capitalino, de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, y con Vicente Serrano, y vamos a continuar esta transmisión a ver si nos podemos reconectar con él más tarde, pero permítanme continuar con ustedes en esta mesa de análisis. Hay un tema que resulta muy escabroso y que ha sido extremadamente controvertido entre los chats del público consentidor de Sin Censura. Y voy con esto contigo, Jorge. El presidente López Obrador, pues hasta defendió, es que esa es la realidad, ¿no? No puedo decirlo de otra forma. Expresa su inconformidad por la forma en la que se llevó a cabo este procedimiento judicial en Campeche, el cateo, para entrar en una de las presuntas mansiones de Alito Moreno. Dijo que es un procedimiento, pues fue un procedimiento indigno, que incluso podría vulnerar o humillar la dignidad del propio Alito Moreno, y hasta mencionó que tenía muy presente cuando Televisa entró con cámaras a la casa de Saddam Hussein, o cuando le hicieron lo mismo a Evo Morales. Yo me acuerdo de esa situación tan lamentable en la que la gente se quejaba de que tuviera una máquina para hacer ejercicio. Decían, miren, Evo hasta tiene un gimnasio en su casa. Y dije, no, pues es una máquina para hacer ejercicio muy sencilla ahí. Yo no vi que fuera una mansión en comparación con la que sí es una mansión. Yo aquí a ustedes dos como periodistas los quiero cuestionar por esto. Sí, podemos estar de acuerdo en el proceso de transformación del presidente López Obrador en sus ideologías, pero aquí, si te soy perfectamente honesto, Jorge, me parece que pues sí debe ser exhibido este tipo de situaciones, tiene que ser exhibido hasta el cansancio este tipo de situaciones, porque todo indica que estos politicazos o politiqueros no van a enfrentar las consecuencias con la Fiscalía General, con la Fiscalía General que tenemos, y al menos pues podemos exhibirlos y que la gente sepa quiénes son. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones del presidente López Obrador? Pues sí, digo, creo que Andrés Manuel no... Espero que esté bien la señal, porque ya había tenido yo fallas con el internet. Digamos, el presidente no fue en contra, por ejemplo, de que se ejerciera una acción penal en contra de Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, sino de la forma como bien lo planteas, Toño, en cómo salieron estas imágenes, donde pues aparecen golpeando la puerta, entrando, y después se filtra una secuencia donde está un baño pues bastante grande, lujoso, con tina y con muchas cosas, donde se supone o presuntamente es el baño de la mansión de Alito Moreno. Yo creo que aquí sí hay que tener como cuidado, porque no es que esté en contra, ¿no?, de la acción judicial, sino de estas filtraciones. Y yo creo que entiendo la razón, en el sentido de que, una, pueden llegar a impactar en el curso de la investigación, y dos, pues también van en contra de, creo que, una postura que ha tenido el presidente durante muchísimo tiempo, ¿no? Que, o sea, que es decir, los sociales pues, se deben de seguir muy apegados a la ley y no buscar pues esta exhibición, que al fin y al cabo es una exhibición. Se hizo, recordemos, con Evo Morales, se hizo con Saddam Hussein, se hizo, por ejemplo, el montaje de Televisa en esta cuestión de cuando fue lo del caso Florence y de Israel Vallarta. Entonces, bueno, pues tenemos esta historia, ¿no?, de filtraciones donde pues se muestra ello. Creo que también, por otro lado, a mí me parece que sí es importante que después también se exhiban los lujos. Muchos dirigentes han tenido donde presuntamente pues ha habido una corrupción. Entonces creo que hay como estas dos posturas. Me imagino que la postura del presidente pues es una postura muy respetable, en el sentido de que pues sí, se vulnera, incluso puedes llegar a pensarse, ¿no?, que se vulnera a las personas implicadas en esto, en este caso a Alito Moreno. Pero por otro lado, pues está esta parte de la exhibición de la riqueza, ¿no? Yo creo que habría que encontrar como el punto exacto. Me parece que las dos tienen pues algo de razón, pero sí me parece que creo que la exhibición de
la forma en cómo se han enriquecido ciertos liderazgos de la oposición que han sido corruptos o presuntamente corruptos, creo que sí se debería mostrar. No sé si esto se debería mostrar en un proceso judicial como el que se sigue, pero yo creo que sí es importante que muchas veces exista esta exhibición. Ahora, por ejemplo, está la exhibición de las riquezas de Lorena Mola, pero estas exhibiciones no se hicieron con una fiscalía, ¿no? Es decir, no salieron de parte del gobierno federal, y creo que ahí es donde está como la diferencia y donde se muestra y donde quiso poner el foco el presidente. Y quiero aclarar esto, están en el chat diciéndome, Toño, es que no defendió el presidente Alito Moreno, dijo que no era santo de su devoción. Efectivamente, creo que ahí sí tienen razón y ofrezco disculpas, no defiende Alito Moreno. En todo caso, defiende la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia y al buen proceso, en todo caso. Y le pido a don David que nos grabe para pasar esa parte con nuestro queridísimo Enrique Legorreta sobre esta situación, pues verdaderamente controvertida. Yo no quiero decir ni siquiera cuestionable de cómo es que, miren, vamos a ponerlo así, ¿no? Se dan a conocer estos videos que son muy ilustrativos de lo que se plantea en la política en estos momentos. Por un lado, querido Enrique, tenemos a un Alito Moreno que se dice perseguido político, que asegura que los demás son los cínicos, que los demás son los sinvergüenzas, que ha hecho un gran papel en el PRI, que el PRI está mejor que nunca, que todo va muy bien y que en la realidad, pues bueno, ha sido exhibido hasta por sus mismos cofrades, no solamente ha sido exhibido en estos audios, con situaciones verdaderamente lamentables, irregulares, corruptas, de amenazas a periodistas incluso, sino que sus mismos cofrades, sus mismos compañeros de partido lo quieren fuera, no quieren que sea él el dirigente, cuestionan su permanencia al frente del cargo y bueno, pues ahora sale a decir el muy infame que va a hacer una gira por el mundo para denunciar a López Obrador porque está instaurando una dictadura en México y es un corrupto y es un represivo. Bueno, es a lo que yo me refería. No creo que haya sido muy represivo el presidente si salió a decir, oigan, mire, no es tan santo de mi devoción, pero no estuvo bien este proceso que le hicieron. Yo sigo insistiendo en eso, querido Enrique, Jorge, yo creo que se debe seguir exhibiendo este tipo de personajes. Y para mí, por favor, Laida, siga usted compartiendo sus audios, siga compartiendo sus videos, lo mismo al fiscal Renato Sales, sigan haciendo ese tipo de planteamientos, porque solamente así nos podemos dar cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo en México. ¿Tú qué opinas, Enrique Legorreta? Pues mira, yo estoy como el presidente, o sea, entiendo las razones por lo que lo dijo el presidente, no defendió a Alito Moreno, obviamente cuando aclara, dice, no es de santo de mi devoción, pues evidentemente está tratando de decir que Alito Moreno pues es lo que es y lo que todos sabemos que es. Sin embargo, no lo defiende, ¿no? Se trata más bien de que se evite el tema de que estos personajes tan turbios, tan nefastos, tan de cierta forma cerdos de la política mexicana, diciéndolo de forma metafórica por el tema de cómo han obtenido todo lo que han obtenido por la política. Se trata de un tema de evitar que con estas cosas se queden libres, ¿no? Tenemos varios ejemplos de que la justicia en nuestro país pues no está actuando conforme a lo que la ciudadanía espera, y el presidente López Obrador sabe que aún hay mucho por delante que afrontar en el tema de la justicia, y que estos personajes quieran utilizar estas exhibidas, de cierta forma, de su forma de ser, pues tendrían bases o elementos para defenderse en cortes y decir que violentaron su integridad, sus derechos humanos. Entonces, por eso el presidente lo pone en la mesa de que no está de acuerdo de que se hagan este tipo de presentaciones al público, o que se filtre esta información al público de esta manera, porque pues, evidentemente pues queda exhibida el personaje en cuestión y puede ser un arma de doble filo en caso de que se proceda en un tema de investigación en contra de estos personajes, ¿no? Yo qué creo, me parece que la filtración de estos videos deja en claro que puede funcionar
periodísticamente hablando, que se informe cómo es que se llevan a cabo estos procedimientos, porque muy pocas veces la gente conoce cómo funcionan estos procedimientos. Y dos, también permite conocer la clase de políticos que tenemos en el país. Evidentemente, aquí en el programa se ha hablado de cómo los ricos se hacen ricos con base en la explotación del hombre por hombre, y en el caso de los políticos, ¿cómo es que logran obtener todas estas ganancias? ¿Cómo logran obtener todas estas propiedades, todo este tipo de inmuebles que al final del día llegan con nada y se terminan yendo con todo, ¿no? Y eso es lo que decía el presidente, de que la honorabilidad de las personas, que por mucho tiempo se mencionó de que Juanito tienes que ser como tal personaje para que puedas triunfar, se basaba con lo que se tenía como bienes, propiedades o por el dinero, pues evidentemente queda expuesto. Y si el presidente está viendo que puede haber una alerta de peligro de que si con estas cosas se pueda entorpecer las investigaciones, pues evidentemente es un golpe contra la Cuarta Transformación, porque la 4T, uno de sus principales objetivos es combatir la corrupción. Y si estos personajes están metidos en este tema, pues evidentemente el presidente quiere que se dé limpiamente los procesos. ¿Para qué? Para que se vea que realmente somos distintos a lo que está lo que nos dejaron los gobiernos pasados, Toño. Así es una situación que es pues cuestionable y que, híjole, tienes ahí razón, tengo que aceptarlo también, querido Enrique Legorreta. Esto podría provocar que existan fallas en el debido proceso y que esos jueces que tan mal nos han quedado los mexicanos nos salgan en un momento dado a decir, no, es que le violentaron sus derechos al pobrecito de Alito Moreno y por eso, pues, disculpe usted, ya váyase, ¿no? Después de la serie de irregularidades en su contra. Compañeros, pues, ¿qué les parece si compartimos nuestras redes sociales para que la gente se conecte con ustedes, para que vean ahí, bueno, pues sus espacios, los seguimientos, este tipo de comentarios? Empiezo contigo, Jorge, por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, bueno, pues estoy en revista Polemón, ahí colaboro, es polemón.mx y pues es revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter. Tenemos el periódico Regeneración que repartimos, ahorita está, digamos, en proceso eso del reparto, yo puede llegar ahí a sus casas, y si no, lo pueden descargar de la página de Morenflix y morenflix.mx. Y bueno, pues también está redes sociales, que es JG Naredo en Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues un gustazo estar aquí con Toño y Enrique. Muchas gracias a ti, querido Jorge. Siempre muy ilustrativo lo que nos planteas aquí en Sin Censura. Y bueno, pues querido Enrique Legorreta, después de un martes picante, por favor, compártenos tus redes sociales, a ver si la gente te encuentra en los más interesantes parajes de la Ciudad de México jugando Pokémon Go. Compártenos, por favor, tus redes sociales por ahí. Ya me exhibiste, Toñito. No es cierto. Recordarles, muchas gracias a ti, Toño, por las palabras, a Jorge, un abrazo. También aquí, haciendo la batalla desde nuestras trincheras, recordarles que nos sigan a todos en nuestras redes sociales, y sobre todo, pues bueno, en Regeneración MX, @RegeneracionMX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram, ahí nos pueden seguir, compartir todo lo que estamos publicando en el día a día, y sobre todo, pues, invitarlos a nuestro canal de YouTube para que sigamos creciendo estas grandes comunidades de medios alternativos e independientes, como bien lo dice Vicente Serrano, quien le mando también un abrazo, ahí en nuestro canal de @regeneracion, ahí búsquenos con la palomita de verificación para que estemos siempre conectados con todos ustedes, y las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, ahí me pueden seguir, comentar, escribir, siempre con los datos puntuales de lo que sucede en el día a día, y Facebook, en la página de Facebook soy Enrique Lego, ahí me pueden también seguir y escribir, y estamos ahí siempre pendiente de todo lo que sucede, así que Toño, te agradezco el espacio, un abrazo a Ceci, a David y a Vicente y también a Jorge, que un gusto estar compartiendo mesa con Sin Censura, cómo no, mi estimado Toñito. Un abrazo para los dos, siempre muy muy feliz. A ver si en una de esas sí nos encontramos, Enrique Legorreta, este es su servidor jugando Pokémon Go. No, hace mucho que no juego, pero me da mucho gusto que estén aquí con nosotros los dos. Amigos, amigas, regresamos en breve.
Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.